¿Sí? Ahora vamos para allá. Venga. El aviso por el accidente en la ferrata de Sesué lo recibimos a través de nuestra central por una transferencia de llamada del 112. Y quien avisaba era uno de los compañeros del accidentado, uno de los componentes del grupo, porque el guía estaba atendiendo precisamente a esta persona. Es el accidentado, que están al pie de la ferrata, ¿eh? Vale. Nos informó que había un componente que había recibido un impacto de una roca en la cabeza, que sangraba pero se encontraba consciente. Todos los golpes que puedan ser en la cara, cabeza, pues pueden conllevar gravedad. Y el dato de que el paciente estaba desorientado ya me hacía sospechar que podía tener alguna lesión importante. La camilla va ahí y la otra, la con, la llevan en el coche ellos. Se han ido con coche directamente ellos, pues entonces... Estaba todo metido, si no hemos sacado nada, ahora la miro. ¿Saben esto que está al pie de la ferrata? Sí. ¿Va conduciendo? Vale, voy a llamar a... Van Ángel y Rubén. La zona no tiene un acceso complicado, en 10 minutos de pie se llega bastante bien y con una camilla se puede evacuar. Pero si las lesiones son mayores de las que en un principio te comentan, pues lo mejor es tener el helicóptero operativo y en la zona para hacer una evacuación rápida y poder llevarse directamente herido a Huesca o a Zaragoza en función de la gravedad. ¿No ha perdido el conocimiento ni nada? No, no he perdido conocimiento, estaba sangrando y decían que estaba un poco como desorientado. ¿Sabes dónde está, no? Sí, sí. ¿Derecha, recto? Derecha. Es aquí al lado, ¿no? Sí, es aquí al lado, en la escuela de escalada de la Borda, pues un poco más allá. Están a pie de vía, ¿eh? O sea, no han empezado ni a escalar. Es esta, ¿no? Por la segunda, ¿vale? Estoy pensando a ver si podemos aterrizar ahí. Hay un prado cerquita donde se puede tomar. Cartel a la izquierda. Se parte a la izquierda, ¿no? Cuando el puente... Está ahí abajo, encima del túnel. Va a ser antes que el cuco, ¿no? Sí. Ahí donde las rocas estas, por aquí empieza. ¿Dónde está? Al principio de la vía ferrata. Tiene que estar aquí, has dicho que estaban comiendo. Vale, pues... Aquí abajo están. Como lo veas, si no lo ves claro, nos vamos para otro lado, ¿eh? O algo más, informale. Rotor bien. Sí, rotor bien. Vale, cuando queráis. Vale. Por aquí, por la izquierda. ¿Vale? Todo empezó un 3 de marzo de 2016, que tenía planeado hacerme unas rutas en Sierra Nevada y iba a estar 2 o 3 días. Empecé sobre las 9 de la mañana, ya me puse en marcha y iba hacia a la cumbre del Veleta. Ya una vez llegaba allí, ya te metes en la vertiente sur de Sierra Nevada y vas hacia la zona de La Caldera, el Mulacén, y allí hay un refugio de montaña en el que pensaba pasar la noche. Pero ya cuando llego a la zona del Cerro de los Machos, hay una zona muy peligrosa que tiene mucha pendiente. Y justo ahí, que da mucho el viento, la nieve se había transformado en placa de hielo. Yo intenté bordearla por arriba, pero se me hizo imposible. Y ya ahí es cuando me resbalé. Ya caí hacia abajo y yo lo que noté cuando caía era muchos golpes y dar vueltas, vueltas sobre mí mismo. Yo me notaba la cabeza clavándose en la nieve, los pies, seguí como caía al vacío. La suerte es que abajo del Cerro de los Machos hay una zona de laguna y el valle se aplana un poco. Ahí ya me frené a pocos metros, quizá 25 metros, de un barranco que va hacia el valle del río Veleta. Y ya ese es, si no me hubiera frenado ahí, caigo ya 100 y pico de metros en vertical, no me hubiera salvado. Despierto y ya era de noche. Cuando me miré, me toqué, no me sentía la cara porque está tanto frío. Pongo el móvil y me miro y ya me asusté porque me he visto la cara llena de sangre. Y entonces ya me di cuenta de que había perdido el conocimiento. Como me había dado tantos golpes, ya no me podía mover. Una vez cojo el móvil, llamo el 112 y me ponen en contacto con la Guardia Civil de Granada, el SEREIN. Yo cuando empecé a escucharlo, ya por el tono de voz
y lo que me está contando, veo que esta persona está en bastante peligro. Entonces, mi primer objetivo, viendo las condiciones en las que, y en la zona en la que está, es que no se me duerma, que no pierda la conciencia y, sobre todo, trabajar un poco lo que es la psicología, que no se me venga abajo la persona, porque está sola en este caso, ¿no? Llamo al teniente, a Rubén, y le comento pues, que ha habido un chaval que se ha caído en el paso de los machos y ha podido caer unos 150 a 200 metros por una ladera bastante vertical. En el momento en que yo ya me percato de que está lejos de todo, lo que hago es movilizar a todo el personal de mi unidad y voy llamando uno a uno a todos los especialistas de la unidad y activo gente que está de descanso, gente de vacaciones, gente que no tiene servicio, incluso gente que está en otras provincias. Reúno a 11 especialistas, 4 que ya habían salido y formo un segundo equipo. Y así pues todos salimos hacia la zona. Decidí ser médico ya desde muy pequeñita, no te sé decir realmente por qué, porque en mi familia no había médicos, no, ni mis padres ni familiares, pero sí que desde muy, muy pequeña siempre me han recordado que yo, siempre que me preguntaban, decía que quería ser médico. Una vez que ya había hecho mi especialidad y todo, sí que tuve conocimiento de que existía la especialidad de medicina de montaña, y pensé que era una forma muy gratificante de poder juntar mi vocación, que era ser médico, con mi afición, que era la montaña. Para relajarme y para cambiar un poco de ambiente, pues, por ejemplo, me gusta mucho nadar y siempre me reservo algún día de tranquilidad y desconexión un poco de todo, y me gusta, pues, leer. Y ahora, pues, me gusta bajarme ahí a la zona del río, cerca de casa, y ponerme a leer ahí tranquilamente al solecito, si se puede. Buscar sitios tranquilos y preferentemente espacios abiertos me gusta. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Esto de la línea de caída de piedras, ¿vale? Al llegar, pues comprobamos que las lesiones son bastante graves, bastante más graves de las que en un principio se preveían o nos habían comentado. Ha convulsionado, ¿eh? Sí. Yo no veo. Sí, no estaba yo con ellos y ha convulsionado vale. Un minuto. ¿Esto está roto? Vale. Lleva todo el golpe ahí, el cepo. Porque llevaba el casco. El casco lo tenía puesto. Está íntegro, ¿verdad? Sí, está íntegro. El paciente estaba sentado, con lo cual sí que estaba consciente y, como nos habían comentado, sangrando mucho por la nariz rota, una herida evidente externa, y también era verdad que el paciente estaba desorientado, no contestaba adecuadamente a las preguntas que se le hacían. ¿Podemos llevar directamente a Barbastro o hacemos transfer con la ambulancia? En cuanto se está dando asistencia al accidentado y hay personal suficiente, el resto del personal se encarga de montar camilla, preparar zona de evacuación. ¿Estás más cómodo así? Venga. ¿Dónde te duele, sobre todo? ¿Ahí duele? ¿Deja de espalda o algo? ¿Ahí duele? Duele un poco el cuello, sí. ¿Y esto? Bien. Sí, le vas a poner el collarín. La preocupación fundamental era que pudiera tener una fractura de los huesos de la base del cráneo, que están a continuación de los faciales. Y como consecuencia de esto también, alguna hemorragia interna cerebral o afectación, contusión cerebral, etcétera, etcétera. Iba con casco, pero es habitual cuando no está acostumbrado a lo mejor a moverte en montaña que cuando escuchas un silbido de una roca que cae, en vez de protegerte, la reacción sea mirar hacia lo que viene hacia arriba. Entonces seguramente pues, ha sido eso, ha mirado hacia arriba para ver qué se escuchaba y le ha impactado en la cara. Te voy a poner aquí un poquito en la nariz esto para que no salga sangre, ¿vale? Vale. Ya, ya. No, aguanta, aguanta un poquito. Esto molesta un poco, es agua solo, ¿vale? Yo
soy hijo del cuerpo, nieto del cuerpo. Fui un crío que se crió en un cuartel viviendo lo que era la Guardia Civil o uniforme de distintas especialidades, y el vecino que vivía encima mía era del servicio de montaña, y yo lo veía, un hombre alto, fuerte, esbelto, y con la señal de las gafas de sol, y eso a mí ya me llamaba la atención. Yo ya iba intentando que mi destino se dirigiera al servicio de montaña, pero a medida que iba ascendiendo se dificultaba esa aproximación al servicio de montaña porque hay menos plazas. Pero un día vi que se anunciaba el curso de montaña y ese día vi una vacante, cerré el boletín y me puse a entrenar todas las pruebas que me pedían. Y bueno, tuve la suerte que me permitió poder hacer el curso de montaña y luego poder obtener una vacante en el servicio de montaña. Le pedí a 112 que me pusiera de nuevo en contacto con Antonio, con el herido. Y claro, mi sorpresa fue que el estado anímico de esta persona pues dificultaba la obtención de información. Hola. Hola, Antonio. Mira, tranquilo que voy a mover a toda mi unidad para que vayan a por ti como campeones. Pero tienes que ayudarme, Antonio. Vale. Me manifiesta que siente las piernas, pero que tiene hipotermia y muchísimo frío y que no es capaz de sacar su ropa de la mochila que tiene al lado. Tenía una sed y un hambre y yo no podía cenar porque tenía la mochila la tenía bien cargada de bebida y de comida, pero como no me podía mover con los dolores. Ya, estamos por la montaña, ¿vale? Yo llegaré, pues, 10 minutos, 15 minutos, estamos arriba. Le dimos instrucciones al principio para que nos llamara cada 15 minutos. Él llamaba al servicio de emergencia de Andalucía, al 112, y el 112 directamente me transfería esa llamada, esa voz de Antonio a mí. ¿Cuánto voy a tardar? Vamos a tardar nada, ya en 15 minutos estamos ahí, Antonio. Tienes que aguantar. Hubo un caso en que se retrasó en la llamada y yo no podía llamarlo. Y me preocupó, porque dije, veremos a ver si no ha vuelto a perder el conocimiento, veremos a ver si no se ha dormido. Sí. Antonio, me tenías preocupado, macho, que yo tengo un médico que va a llegar hasta el collar de la Carihuela. Y tengo al primer equipo de rescate que ya está en la Carihuela. Yo tenía la sensación de que me iba a morir ahí, porque claro, ahí solo, que nunca hay cobertura, porque yo esa zona he vivido otras veces y nunca había cobertura. Y esa noche tuve cobertura que llamé incluso 15 veces. ¡Qué miedo! No tengas miedo, Antonio. Eres un tío con 35 años. No tengas miedo que te vamos a coger en breve. Ay. Tienes que tirar de psicología, de la que la experiencia vas desarrollando, y darle toda la confianza y tranquilidad. Y decir, no, tú no te vas a morir. Tú vas a ser rescatado por nosotros y vas a aguantar hasta que lleguemos. No recuerda nada. Nada. La visión no ve bien. Vale, es agua. Las lesiones internas, que son las que no podemos acceder nosotros actuando en el medio natural, son las que normalmente a nosotros más nos preocupan, porque solo las puedes intuir e intentar manejar, pero no sabes seguro si están o no están y cuál puede ser la progresión de las mismas. Vamos a montar la camilla. Vale, sí. El ferno te lo dejo. Aquí, ¿vale? Vamos a poner. Okay. Es un collarín, ¿vale? Es un poquito incómodo, pero es para que te ayude. Un pelo hacia adelante, ya está, un pelo. Metemos ferno, todo lo que se pueda. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Dos y tres, despacito, ¿vale? Venga, arriba. Alguien puede llamar, decir al COS que me movilice la UME de Foradada. Mírame. A mí, aquí. ¿Duele esto? Por. Vale, duele. ¿Me necesitáis o no? Venga, cuidado. Apoya aquí y giramos, venga. Giramos media vuelta, ¿vale? Vale, levantamos un poco, Sí. Y vamos a quedar, estamos poniendo. Vale, estamos. Ya está, ¿vale?
apoyar, chicos, apoyamos. Vale. Vale. Agárrame la mano, apriétala, venga. Es un momentito, tío. Venga, ya está. Pincha sin de nada. Ya está, ya está. No, ahora mismo no. Ahora en un rato. Entra tú la primera. Hace hueco sin ir para la camilla y te la metemos, ¿vale? Vale. Vamos a meterla de pie. Ponte un poco en el seto. Vale, ok. Vale, cierra puerta. Ok. Que nosotros podamos guiarnos y buscar esa luz. Un frontal. Tiene un frontal. Mis hombres van a ir hacia ti dando voces. Es importante que cuando tú oigas las voces, el frontal lo tengas encendido y que lo muevas. Vale. Nosotros accedíamos a la zona de noche. El paso de los machos sí sabemos nosotros directamente, pero el lugar donde él se había precipitado, en la base de esa pared, desde arriba no sabíamos cómo acceder. La forma de asegurarme que iban en la dirección correcta era yo decirle a Antonio, si tienes un frontal, enciéndelo cuando yo te indique, para asegurarme que va a tener batería cuando lo necesitamos, y a mis equipos ir tocando un silbato que Antonio, en el momento que lo escuche, me va a confirmar que lo ha recibido. Antonio. Estoy escuchando el silbato. ¿Ves los frontales? Mira. Los frontales, ¿no? ¿Ves? ¡Aquí! ¡Aquí! Yo hubo un momento en que ya empecé a escucharlo, porque estaban gritando y haciendo ruido de silbato. Y yo les escuchaba y yo también les gritaba llamándole, pero no, ellos a mí no me escucharían. El frontal lo encendía, lo apagaba, hacía esto. Lo escucho. Ya lo he visto uno. Antonio, ya está. Ya te ha visto uno. Tú tranquilo que ya lo ha visto uno. A los 30, 40 minutos vimos la luz de él. La alegría que en ese momento recibimos todos cuando vemos que Antonio no solo oye los silbatos, sino que ya ve la luz de los frontales de los especialistas que se dirigen hacia él. En ese momento, pues ya la descarga de adrenalina es total. Gracias. Yo ya vuelvo. Un abrazo muy fuerte, Antonio. ¿Dónde vamos? ¿Huesca? Sí. Ah, Huesca. Es un poco pasado campo. Vale. Sí, por favor, necesitamos una ambulancia medicalizada en Monflorite en 20 minutos. Ambulancia medicalizada en Monflorite en 20 minutos. O sea que vamos a Monflorite. Sí. Es que se la está liando. Se quiere quitar la cincha. Ya, normal. Durante el vuelo, el paciente empezó de repente a agitarse mucho, que es una situación que suele pasar cuando una persona tiene afectación cerebral, un traumatismo craneoencefálico. ¿Cos de Cuco Benasque? Como este la lieve ya tiene que pasar atrás. Pues se está desangrando ahí. Seguramente por la vibración del helicóptero y por el estrés del ruido, pues se altera cada vez más. Me voy para atrás. Sí, porque no puede con él. Y era ahí, ya estaba viendo el piloto que yo no podía contener físicamente al paciente, entonces él saltó a la parte de atrás para ayudarme. Yo intentaba sujetarle las manos, pero se me escapaba todo el rato porque él tenía bastante fuerza. Entonces tampoco podía cargar medicación sedante, que era lo que necesitaba, para poder calmarle. Entonces al final me tuve que dedicar a la contención física porque no podía hacer las dos cosas a la misma vez. Si puede, le indica a la ambulancia que vaya directamente a nuestro hangar, que el herido está bastante grave. Llegamos a él, vimos cómo estaba ya, vamos, si hubiéramos tardado media hora, ya estaría muerto. Magulladura, raspadura en el abdomen.
puesto aquí en la calle. Antonio, ¿cuántos años tiene? 35. 35 tiene. Venga. ¿Y sabes lo que te ha pasado o no? Sí, te has caído. Solo gesticulaba un poco y balbuceaba. Entonces ya con lo que vimos dijimos, vale, automáticamente lo que hay que hacer es inmovilizar, collarín, fernoquit para inmovilización de columna y hemorragias que tuviera, taparlas, sin mucho, no perder mucho el tiempo y principalmente ya que entrara en calor. ¿Dónde vives? Venga, ponla aquí ya. Llegaron con su equipo. Me quitaron las botas, los calcetines estaban mojados, me pusieron yo un calzado, calcetines secos, me pusieron abrigo, bolsas térmicas y en la camilla ya me ataron, me dejaron bien atado y ya empezaron a subirme. Un, dos, tres. ¡Venga, vámonos! Tuvieron que afianzarme con cuerdas, cada uno en un lateral, y ellos incluso tenían que taladrar rocas, poner tornillos y anclar los amarres que me habían hecho. Hasta que llegamos a donde nos estaba esperando la máquina quitanieve, que era justo en el collado. Cuidado que vuelca, cuidado que no vuelque, Tuve que llamar al jefe de pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada y pues contarle lo sucedido y decirle, necesito que me ponga a mi disposición pues dos máquinas pisanieves que se encarguen de la extracción. Un médico que se había enterado de mi accidente y él se ofreció voluntario a subir. Me exploró, me puso una vía para hidratarme porque yo estaba deshidratado. Ya me bajaron hasta Prado Llano. Allí llegué al centro de salud y nada más me vieron, dijeron que tenía que ir a Granada. Me llevaron a Granada, una media hora creo que tardaron, y allí al hospital de traumatología. Cuando hemos llegado a Huesca, que hemos hecho transfer allí con el helicóptero medicalizado, los compañeros del helicóptero ya le han intubado y después de ahí ya se ha ido directamente a la UCI del hospital. ¿Podéis venir con la ambulancia? ¡Que se venga para acá! ¡Que se venga, que se venga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mira! ¡Mírame aquí abajo! Mírame aquí abajo, mírame. En lesiones de esta gravedad, hasta que no llega a un centro adecuado, en este caso al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y se le examina de manera adecuada y trabajan con él los especialistas, pues no puede saber cuál es el pronóstico de esta persona. Te vamos a sacar ya de aquí y nos vamos. Venga. Yo creo que indudablemente le salvamos la vida a este chaval porque fuimos en un principio 11 personas y una rapidez bastante adecuada a la situación. O sea, estamos hablando que en media hora podía estar muerto y si vamos a lo mejor 3, 4 personas hubiéramos tardado el doble en sacarlo. Él yo creo que sabe el fallo que cometió de ir solo a la montaña y creo que ha sido una lección para él. Se portaron estupendamente. Tanto el 112 como el SEREIN de la Guardia Civil. Y a todos ellos agradecerles que si no fuera por ellos no estaría aquí. La verdad es que los resultados son muy buenos. En este caso, salvaron la vida. Esa satisfacción fue aún mayor cuando Antonio decidió el detalle de hacer una carta pública de agradecimiento a lo que había visto, a ese arrojo que el personal de la unidad de Granada había mostrado. Todo eso él en la carta de agradecimiento pues lo reflejó. Entonces, bueno, a nosotros pues ese fue el culmen, ¿no? Es decir, ese reconocimiento después del rescate ya te termina de llenar. Nosotros, nuestra parte, hemos intentado hacerla lo mejor y lo más rápido posible y ahora pues que trabajen los médicos y esperar que las lesiones sean lo menores posible y con la mejor evolución. Después yo sí que sigo haciendo, suelo hacer un seguimiento de cómo ha ido evolucionando el paciente. De hecho, hablé con uno de los médicos de la unidad de cuidados intensivos para que me contaran cómo estaban yendo las cosas. Ha estado varios días en la UCI
y posteriormente la verdad es que la evolución ha sido buena y ya pudieron extubarle, pudieron ver que reaccionaba bien. Ahora, pasado el tiempo, pues tienen la satisfacción de que el trabajo se hizo bien. Los médicos del hospital nos felicitaron por cómo habíamos trabajado con este paciente y la verdad es que la satisfacción es muy grande. Cuando ves que la evolución es buena y va bien, pues es, la verdad es que es un alivio y una satisfacción. ¿Tú piensas, hay algo que quieras decir más? No. Que ha sido brutal. Ha sido brutal, me ha encantado. Y que sea de verdad esto, no es que yo quiero ser esto porque quiero salvar vidas y quiero ayudar a la gente. Sí, esa, es que esa es la verdad. Yo ya desde pequeño yo quería ser militar. De ahí llegué a la brigada paracaidista, por eso lo de para acá, y ahí ya vi que era mucha maniobra, mucho ejercicio, y yo sabía que estaba la Guardia Civil y solamente en un puesto normal ya estaba ayudando. Pero yo sabía que existía lo de montaña y digo, pues entonces esto es lo mío, porque voy a hacer deporte y encima me paga. O sea, es que esto es increíble.